Está ahí enfrente de la casa. La casa no está enjarrada por fuera. Ese totea, la bóveda. ¡No le vaya, doña! ¡Corretela! Okay, ¿y de cómo son los raspados? ¿Cuánto cuestan? $2.03. ¿Y de qué tiene? De guayaba, fresa, jamaica y vainilla. ¿Y mango no? No, mango no. Oye, ¿dónde? ¿Dónde pasó ahora? Me fui de vacaciones, güero. No, esperando mi manudo. ¿Güero? ¿Los mangos cuánto cuestan allá? $3. ¿Tres? Sí. Solo, sin testigos, sin amigos, tú y yo, solo. ¿Qué?
Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta el tomate, oiga? ¿El kilo rojo? ¿Cuánto cuesta? ¿El kilo de tomate? A 8 pesos. ¿Hay más maduro, más barato? Sí. ¿Y ese cómo, oiga? ¿Más barato me lo da? ¿El barato? 5 pesos. ¿El pa' salsa? Pues los dos son pa' salsa. Quiero salir, te caché. Oye, ¿y cuánto cuesta el kilo de tortillas ahorita aquí? ¿Cuánto cuesta? 2.20. 2 pesos 20 centavos. ¿Qué están haciendo, niños? ¿Maldades? No hagan maldades, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú, grande? Alejandro. ¿Casada o soltera? ¿Por qué no va a sacar mi capilla? ¿Es salsa para tacos o qué esas son? ¿Tripas? Hey. ¿Tripas? Sí. ¿Son para vender o para comer? Para comer. ¿Y no quiere vender unos 10 tacos? ¿3 tacos? Sí. Sí.
Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en Judá. Yo veo no a todos sus pueblos, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido el libro con él después de que resucitó de sus muertos, él no nos dedicaba al pueblo y a las personas de Dios. Triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, tu misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No. Segunda lectura. Busquen los pies en el cielo donde está Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los pies de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los pies del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. De alabanza a grandes testigos, sudarios y mortales, resucitó de veras mi amor y mi amor. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya. De grande alegría y de grande gozo para el católico. Porque hoy Cristo, con su muerte y con su resurrección, nos ha hecho criaturas nuevas. Nos ha hecho nada menos que hijos de Dios. El hombre estaba hundido en el pecado, en la muerte. El hombre vivía separado de Dios desde su primera culpa. Alegría y de gozo para todos nosotros. Si nos damos cuenta que éramos esclavos, si nos damos cuenta que no éramos hijos de Dios y ahora nos sentimos hijos de Dios, todo esto debe de resultar en un gozo en todos y cada uno de los hombres. Thank you.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto es para qué? ¿Porque no está cargado? No. Es casero el video. Buenas tardes, ¿no está Margarita? No está en mesa. Pero... Lástima que no les podemos decir lo que huele esto, pero huele rico. ¿Verdad? Y es una lástima que no lo huelan. Pero mira los pedazos de carne. Ese borrego. Esto que estamos viendo es una ¿Este es barbacoa o es birria? Birria de borrego. Tipo amacueca. ¿Y cuántas horas duró cocinando esta birria que era? La una tiene, la puse a las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 horas. ¿Cinco horas? ¡Hombre, su sopita con huevo! Se van a sobrar allá. ¡Ya, pues vaya presumido! ¡Y la sangre que está perdiendo aquí, pues! ¿Frijoles charros? ¿Cómo son estos frijoles, oiga? ¡Frijoles chinos! ¡Frijoles refritos con longaniza! ¡Sí, tiene longaniza, ¿verdad? ¿Frijoles con qué? ¡Con longaniza! ¡Con chorizo! ¿Chorizo? Frijoles con longaniza y chorizo. ¡Ey! ¡Híjole, pura corona! ¡Viene la! ¡Toma, aquí está el mío! ¡Corona! Esta... ¿Cómo se llama esta corona? ¿Qué es? ¡Corona! Negra, corona oscura. Corona oscura, güey. Y clarita, acá tenemos una clarita. A ver, ponla ahí, ponla ahí. Esa es estrella, por si no la conocen en Estados Unidos. Esa es estrella. Bueno, ahí hay Budweiser, pero no, es muy buena. No hay de esa ya. No hay de esa ya. No. Toma. Ah, te es loco. No, no sé, corres. Come. Emma, yo te saco una película y estoy comiendo. No, la vas a arruinar aquí. Oye, hey, ¿eh? Dame atención. Oye, ¿para quién me lo robaron? Me monte. Faltan las llamas, ¿no? Salud. Están tomando puro jimadores, ¿no? Y coca. Jimador. Aquel está tomando pura coca. No lo confundan. Con limoncito y salecita. Agarre buen sabor. El que anda rifando aquí ahorita, ¿no? Ah, no es, no. No, no lo pagamos, ¿no?
Sonríe, mujer. Les dice a mis hijas que ellas son hijas de Félix, son nietas de su tía Chagua. Ya les dijo usted. ¿Ah? Algo más. Ah, bueno, ya les dije. Ya, ya les, exactamente. Usted algo para la familia. A ella la conoce. Ay, pues les damos las gracias que nos de todo lo que quisieron a mi mamá. Está firmando. Ahora le dicen a Daniel que nos echamos una birria a su salud. Atascado. ¿Cómo? ¿Salir ahí? ¿Le sirvo más, doña Lupe? Aquí tengo todavía, mire, yo nada más le pedí poquito para... ¿Cómo está? ¿Buena? Bueno, no la he probado. ¿Ustedes cómo está la birria? Buena. ¿Fuerte? Buena. Fuerte, grita. Buena, Ari. Está bien sabrosa. Sí. Está buena. Está buena. Fuerte, di. Dile buena. Buena. Di buena. Di sabrosa. Di buena. Buena. Más fuerte. Dile recio. Buena. Eso. Recio, dile. Quítate los lentes, bicho, quiero que te veas bonito. De veras, no te conocí con lentes. ¿No? ¿Sin lentes? ¿Será que no? Niña, Emilito. ¿Y ayer? Bueno, ¿no? Bien, ¿no? Claro, ¿no? Ah, güey, pues, vamos a regañar, ¿no? Unos pelotas. Fuerte, fuerte. ¡No comió frijoles! ¡No comió Ya.
familia Valdivia. Ahí anda Virginia. Saluda a Virginia, Martín, Chino y a Daniel. Deseando se encuentren bien. Deseando se encuentren bien, de salud. Mucho trabajo. Mucho trabajo y hecho. Poco dinero. No mucho. Mucho dinero y échenle ganas al trabajo. Para que se vengan a divertir aquí a Macueca. Que se vengan a divertir aquí a Macueca. El año pasado, híjole, ¿cómo le dimos vuelo a la gente? Y me... Tráigame... Las fiestas aquí. Tráigame unos dólares. Ey. Se engacho. Aquí no lo conocemos. Mándenme unos dólares. Echarme una su salud. Unas heladitas. Este momento tenía que llegar. Se terminó por el día de hoy y por esta ocasión Videos de México. Pero ustedes saben que hay muchos lugares, que hay muchos pueblos, rincones, ranchos, ciudades. ¿A quién hay que saludar? Y todas esas cosas bien bonitas que nos entretienen tanto a nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre, Montse San Román. Ya saben lo que tienen que hacer. Portarse mal y cuidarse muy bien. Yo los quiero mucho. Les mando besos. Bye.